Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy nos vamos a hacer el kaftán del verano, pero un kaftán cómodo, porque estoy segura que a todas os pasa como a mí, y si no a todas, a muchas, que es que nos compramos cosas muy monas para ir a la playa con sus mangas, con sus lentejuelitas, pero al final son telas rígidas, son mangas así largas. Y cuando estamos en la playa o en la piscina y llega la hora de vestirse o ir al chiringuito o vestirse para lo que sea, lo que menos nos apetece es vestirnos, porque al final estás pringoso de la crema, de la sal, del calor. Así que nosotras nos vamos a hacer un kaftán, y que me perdonen los de los kaftanes y los que hagan kaftanes de verdad, porque esto más que kaftán es un trapo. Es un trapo fresquito, ligero, que nos podamos poner por encima. ¿Cuánta tela necesitamos? Las telas normalmente tienen un ancho de 1,5 metros, que es el tamaño justo para que nos vaya así hacia mitad del brazo. Y luego dependerá de lo largo que lo queráis, en función de si lo queréis hasta las rodillas o justo que os cubra el bikini. Os medís desde aquí hasta donde queráis, porque son dobles. Así que cogemos nuestra tela y simplemente la doblamos por la mitad. Y una vez que tengáis vuestro rectángulo, simplemente lo vamos a doblar a la mitad y vamos a hacer el cuello. Si tenéis alguna camiseta con el escote que queráis, pues podéis ponerlo encima y directamente dibujarlo y recortarlo. Y una vez que tengamos recortado el cuello, lo que vamos a hacer por todos los bordes del rectángulo es ir poniendo un adorno. Yo he elegido madroños, que me gustan a mí las bolitas, los flecos del mantón de Manila también quedan súper graciosos, y con la tela del revés vamos a empezar a planchar el dobladillo para no tener que poner alfileres ni hilvanar. Doblamos, vamos planchando, y en la esquina veis que está ya un lado hecho el dobladillo con la plancha, pues hacemos lo mismo, que quede cuadradito. Y planchamos. Y para hacer el dobladillo al cuello, aquí daremos unos cortecitos para poder hacer el dobladillo, plancharlo, un segundo dobladillo. Este es el primero, hacemos otro chiquitito y poder dar el pespunte por encima. Y ahora ya vamos a colocar el adorno. Este es el derecho de la tela, veis que está aquí el dobladillo, y a mí el madroño me gusta colocarlo por dentro, ¿veis? Que luego solo se vean las bolitas y no la cinta. Podéis ir poniendo alfileres para asegurarse que quede bien al ras, o bien directamente coger con cuidadito el madroño y la tela e ir dando un pespunte por la parte del derecho alrededor de todo el rectángulo. Y ya por último, opcional si queremos, es hacer dos costuras de arriba abajo, pequeñitas, de este tamaño, que va a hacer que se nos quede puesto y no se nos mueva, como si fuera una especie de manga, siempre que sea simétrico. Así que si hemos pintado de aquí a aquí, pues vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Pinchamos con los dedos aquí y aquí. Pintamos un poquito y hacemos el pespunte rematando siempre al principio de la costura y al final. Pues ya veis el resultado, así queda. Y como siempre, mil gracias por estar, por verme. Si os gusta, un like, compartir, y os espero mañana aquí en Mimo de Mami. ¡Mua! ¡Adiós!